¿Quién no ha soñado con tener una cena romántica y que en un momento un espagueti sea el culpable de que tu boca se junte con la de tu crush? ¿No? ¿Nadie? ¿Solo yo? Bueno, cambiemos de tema. Antes de Pongo, Perdita, Hermanito, Bolt, Dog y Slinky estuvieron los perritos de La Dama y el Vagabundo. Y hoy te vengo a platicar los 107 datos que debes saber de esta peli, una de las más hermosas y tiernas producidas por Walt Disney Studios. Yo soy Ileana y te invito a acompañarme en este perruno viaje. ¡Comencemos! La Dama y el Vagabundo es la primera película animada de Walt Disney basada en una historia original, ya que los clásicos previos estaban basados en cuentos de hadas o leyendas. A Walt Disney le encantaban los perros y los gatos, eran sus animales domésticos favoritos, pero solo los había incluido en sus proyectos como personajes secundarios, así que decidió convertirlos en los protagonistas de su nueva aventura cinematográfica. Reina está inspirada en una perrita English Springer Spaniel que tuvo Joe Grant, el reconocido diseñador y storyboardista de Disney. Tal como lo vivió Reina, Lady, la perrita de Grant, también estaba aprendiendo a lidiar con un nuevo bebé en casa. Cuando Walt vio los bocetos de Grant, le pidió que hiciera una historia basada en su mascota. Walt decía que el largo pelaje de Lady parecía un vestido. Golfo está inspirado en el personaje del cuento Happy Dan, The Whistling Dog, de Ward Green, ya que Walt estaba convencido de que ese perrito era la pareja perfecta para Reina, por lo que le pidió a Green escribir una historia con ambos personajes. Dicha historia se llamó Lady and the Tramp, The Story of Two Dogs, y fue la base para hacer la película. Joe Grant no recibió reconocimiento alguno por su contribución hasta el lanzamiento en DVD de la edición Platino en 2006. La escena inicial en la que Jim le entrega el regalo a Linda está inspirada en un momento de la vida real de Walt Disney, ya que una Navidad, Walt le regaló a su esposa Lillian un perrito Chow Chow que estaba dentro de una caja para sombreros. El pueblo donde se desarrolla la historia está inspirado en el pueblo natal de Walt, Marceline, Missouri, el cual también inspiró la Main Street de Disneyland. Por cierto, se inauguró un mes después del estreno de la película. Se dieron muchas vueltas para encontrar el nombre ideal de Tramp, a quien llamamos Golfo en español, hasta que a Walt se le ocurrió llamarlo simplemente Tramp, que literalmente significa vagabundo. La Dama y el Vagabundo es la primera película de animación filmada en CinemaScope widescreen. El CinemaScope, o cinemascopio, es una técnica cinematográfica que consiste en comprimir las imágenes dentro del cuadro estándar de 35 milímetros, y al ser proyectadas, se descomprimen y recuperan sus proporciones, pero agrandadas y con la sensación de mayor perspectiva. Cercana a la fecha de estreno, Walt Disney descubrió que no todos los cines estaban equipados para proyectar la película en CinemaScope, y por esa razón, se tuvo que trabajar en una nueva versión del filme, esta vez en el formato académico, que era el formato estándar de todas las películas. Pero no se preocupen, no se rehizo, solo tuvo algunos ajustes. Es la 15ª película animada de Walt Disney Studios. Esta película fue dirigida por Glen Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Lusk. Los tres directores previamente habían trabajado juntos como codirectores en La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Es el último largometraje en el que participó Wilfred Jackson debido a que durante la producción sufrió un ataque al corazón y posterior a ello no pudo retomar su trabajo por completo. Después de la peli, trabajó esporádicamente en algunos proyectos pequeños y oficialmente se retiró en 1961. La decisión del CinemaScope fue tomada una vez iniciada la producción del filme, por lo que algunos fondos que ya estaban hechos tuvieron que ser agrandados para caber en el nuevo formato. Se estrenó el 16 de junio de 1955 en Estados Unidos. En Latinoamérica tuvo fechas de estreno muy distintas. Por ejemplo, en Argentina fue el 11 de agosto de 1955. En México, el 19 de diciembre de 1956. En Uruguay, el 1 de enero de 1957. Y en Perú, el 13 de septiembre de 1964. Mientras que en España se estrenó el 21 de abril de 1957. Afortunadamente, estamos en una época en la que ya no tenemos que esperar casi 10 años para poder ver una película extranjera.
es la primera película animada distribuida por Buena Vista Pictures Distribution, la división de Disney creada en 1953 que asumió los derechos de distribución de los productos del estudio después de RKO Radio Pictures. Reina es una Cocker Spaniel, Golfo un perro mestizo, Jock un terrier escocés, Triste un sabueso, Peg una pequinés, Bull un bulldog, Dashi un dachshund, Toffee es mestizo, Boris es un lobero y Pedro un chihuahueño. La famosa escena del espagueti es sin duda una de las más románticas en la historia del cine y es considerada como uno de los besos más famosos de la pantalla. Curiosamente, dicha escena, conocida también como Bella Notte, no convencía del todo a Walt y quería eliminarla. Pero qué bueno que no se arrepintió. Cuando se estrenó, esta película se convirtió en la más taquillera después de Blancanieves y los Siete Enanos de 1937. La película fue estrenada en los cines de México bajo el nombre de Reina y Golfo, pero poco después le cambiaron el nombre. 4 toneladas de pintura fueron utilizadas para realizar el color de los dibujos de la película. Cuando Golfo es llevado a la perrera, originalmente, Triste moriría a causa del accidente del automóvil, pero cuando Walt vio la escena terminada, ordenó inmediatamente que lo cambiaran y es por ello que en Navidad lo vemos llegar con su patita fracturada. Jock tiene cameos en las películas de Los 101 Dálmatas y en Oliver y su pandilla. En Oliver y su pandilla también hay un cameo de Peg, de Triste y de Pongo de Los 101 Dálmatas. Básicamente todos los trailers que se hicieron de la película spoilean el final, ya que muestran una imagen de los cachorritos de Reina y Golfo. Ups, eso no fue spoiler, ¿verdad? El coro perruno de la perrera canta una canción llamada Home Sweet Home y fue interpretada por el famoso cuarteto de voz de Mellomen. Es la única canción de la película que no fue escrita por Peggy Lee y Sonny Burke. En 1988, Peggy Lee demandó a la compañía de Walt Disney por incumplimiento de contrato, alegando que ella era la dueña de los derechos de las transcripciones de la música y que las ediciones de video eran transcripciones. Después de una larga batalla legal, en 1991 llegaron a un acuerdo por $2.3 millones. Es una de las pocas películas de Disney donde el villano no es muy claro, aunque la tía Sara podría considerarse como tal. Esto es porque la rata no es clasificada como villana porque sus acciones no son maliciosas, sino meramente instintivas. Las fechas del calendario cuando pasa el tiempo son inconsistentes de un mes a otro. Por ejemplo, diciembre 31 y enero 1 caen en jueves. Después noviembre 30 cae en viernes, pero el 1 de diciembre es martes. Y al final, enero 31 y febrero 1 caen en domingo. La cantidad de espagueti y albóndigas en el plato de Reina y Golfo cambia entre tomas. En la pared de la cocina del restaurante Tony's se alcanza a ver un letrero que dice Jeronimi's Noodle Company. Y como les mencioné anteriormente, Clyde Jeronimi fue uno de los directores. Así como la marbiquería al final de la Liga de los Cinco. ¿Eh? ¿Qué tal? Al inicio de la secuencia donde los perros cantan en la perrera, las sombras de los barrotes están reflejadas de manera que parece que visten trajes de presos. Un chiste que hicieron para simular que la perrera es una prisión. Al inicio de la producción del filme, se pensaba que Boris, el perro lobero de la perrera, fuera el interés romántico de Reina. Después de un tiempo, decidieron que Lady and Boris, pues como que no sonaba tan bien. Así que crearon al Tramp, o Golfo, como lo conocemos nosotros. Para dar vida a Reina, se inspiraron en modelos reales, entre ellos Blondie, la cocker de Hamilton Lusk, uno de los directores de la peli. Golfo fue creado después de que Erdman Penner, productor asociado, se encontrara con un perro callejero. Para que las expresiones de los perritos se vieran realistas, los animadores se inspiraron en sus propios rostros, observándose a sí mismos en espejos y haciendo gestos para ver cómo se transformaba su cara. Además de que el estudio estaba lleno de visitas caninas todos los días. Existe un grupo de artistas conocidos como los 9 ancianos de Walt Disney Studios, y ellos son Mark Fraser Davis, Eric Larson, Milt Kahl, Ollie Johnston, Frank Thomas, Wolfgang Riderman, John Lounsbery, Worth Kimball y Les Clark. Y todos ellos, bueno, a excepción de Mark Fraser, estuvieron involucrados en La Dama y el Vagabundo. Los 9 ancianos definieron los 12 principios de la animación, la Biblia de todo animador en el mundo. El animador Wolfgang Riderman
estudió los movimientos y reacciones de ratas reales para poder animar de manera más auténtica las escenas en las que la rata aparece. Esa rata originalmente tenía nombre y se llamaba Herman. La Dama y el Vagabundo es la última película en la que Wolfgang Riderman trabajó como animador, ya que después de este proyecto empezó a dirigir pelis como 101 Dálmatas, La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva, Robin Hood y Los Aristogatos. Les Clark participó en el filme como director de animación, encargándose de las secuencias navideñas, cuando Reina era cachorra y al final del filme. Les Clark era el maestro de maestros para animar a Mickey Mouse. A Clark se le reconoce por su estilo de animación al timear perfectamente la animación de personajes con el score musical, al igual que la habilidad que tenía de transmitir emociones en cada trabajo que hacía. You give me all of you. Milt Kohl, considerado el dibujante más brillante de todos los animadores de Disney, se encargó de dirigir la animación de Reina, Golfo, Triste y El Castor. Ollie Johnston animó a Reina, Jockey, Triste. Ollie fue el último de los 9 ancianos en irse. Murió en 2008 por causas naturales. La romántica escena del espagueti fue animada por Frank Thomas. Él también dio vida a la madrastra de la Cenicienta y a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. John Lounsbery, conocido por sus amigos como Lounce, animó a Reina, a Golfo, a Tony, a Joe, a Peg, a Bull, a Toffee, a Boris, al Castor, al Policía y al Profesor. Eric Larson fue uno de los directores de animación. En 1973, Larson inició un programa de reclutamiento y entrenamiento de nombres que quizás te suenen un poquito familiares. Brad Bird, John Lasseter, Don Bluth, Chris Buck, Tim Burton y Ron Clement son solo algunos de esos estudiantes. El reconocido animador Ward Kimball estaba a cargo del baile de los gatos siameses, pero Walt decidió que sus caricaturescos movimientos no iban con el resto de la película. Los personajes fueron reasignados. Kimball abandonó el proyecto y se enfocó en la dirección de otros cortometrajes. En 1989, los 9 ancianos, junto con Ob Iwerks, fueron condecorados como Disney Legends, reconocimiento otorgado a hombres y mujeres que han contribuido de manera ejemplar a The Walt Disney Company. El CinemaScope presentó algunos problemas para los animadores. Tener un canvas más amplio hacía complicado que un solo personaje dominara el cuadro, y por otro lado, las multitudes tenían que ser divididas para que no se viera medio vacío, porque, pues, obviamente, no era opción animar a más personajes. Casi todas las tomas están fotografiadas desde el punto de vista de los perros, que es aproximadamente a medio metro del suelo. Es por ello que casi no vemos los rostros de Linda y de Jaimito. El castor que ayuda a quitarle el bozal a Reina fue eficazmente reciclado como el topo de Winnie Pooh y el árbol de miel de 1966, con todo y su forma de hablar. Dicho cortometraje, curiosamente, fue dirigido por Wolfgang Riderman. Alrededor de 2 millones de bocetos y dibujos fueron realizados por más de 150 artistas y animadores para completar los 100.000 fotogramas a color que componen la película. La producción de este filme duró alrededor de 4 años. Golfo sufre algunos cambios de color a lo largo de la película. En sus primeras apariciones, claramente es cafecito con la panza color miel, y después es gris oscuro con la panza gris claro. Este cambio se puede ver varias veces. Justo antes de que Golfo entre a la casa para pelear con la rata, está lloviendo y se moja, pero en la siguiente escena, cuando ya está dentro, se le ve seco. Se construyó un modelo del interior de la casa de Jim y Linda para que funcionara como guía de la puesta en escena. La escena de la pelea con la rata, cuando se piensa que Golfo ha atacado al bebé en lugar de estarlo protegiendo, es una referencia a la leyenda de Gellert, un perro de Gales. Tramp es interpretado por el actor y comediante Larry Roberts, mientras que Lady por Bárbara Lodi. Bárbara es mejor conocida por dar voz a Primavera en La Bella Durmiente y a Kangu en las películas animadas de Winnie Pooh de los años 60 y 70. Bárbara tenía casi 50 años cuando dio vida a la joven Lady. La famada cantante de jazz de los años 40 y 50, Peggy Lee, dio voz a la perrita Peg, a los gatos Si y Am y a Darling, además de escribir canciones para la peli.
La contratación de Peggy Lee es sin duda el parteaguas del uso del Star Talent como talento de voz para proyectos animados. El doblaje en español fue hecho en México y contó con el talento de Teresita Escobar como Reina y Roberto Espriu como Golfo. Teresita Escobar fue una reconocidísima actriz de doblaje mexicana, considerada una de las pioneras del medio. Es conocida por dar voz a Alicia en Alicia en el País de las Maravillas, a Wendy en Peter Pan, a Duquesa en Los Aristogatos, a Charlotte en La Telaraña de Charlotte y a Glinda, la Bruja Buena del Norte en El Mago de Oz, entre muchos otros. Roberto Espriu fue un actor mexicano de teatro, doblaje, radio, cine y televisión, a quien puedes reconocer por dar vida a la Liebre de Marzo en Alicia en el País de las Maravillas, a Jack y al Príncipe Azul, ambos de La Cenicienta. El director original del doblaje en español fue Edmundo Santos, representante de Walt Disney en México y quien se encargó de que los doblajes de las películas de Disney se realizaran en el país. Edmundo es considerado una de las figuras más importantes en la historia del doblaje de habla hispana. Además de dirigir, hizo la traducción y adaptación de un sinnúmero de proyectos y también dio voz a Gus en La Cenicienta, a Lirón y Tweedledee en Alicia del País de las Maravillas y a Mickey y Goofy en los cortos animados. Los personajes de Reina, Golfo, Linda, Jaimito y Triste fueron renombrados y adaptados al español guiándose por la fonética inglesa. Por ejemplo, el personaje principal en inglés se llama Lady, cuyo inicio Lei suena casi igual que Rey, inicio del nombre Reina. Siguiendo estas reglas, Edmundo Santos castellanizó el resto de los nombres, logrando que macharan bien con el lip-sync de los personajes y así consiguiendo una mayor naturalidad. Edmundo decidió cambiar el nombre de Joe por Giuseppe, ya que Joe no le sonaba tan italiano. La versión original también cuenta con las voces de otros dos grandes del doblaje, Jorge el Tata Arvizo como Hans, Pedro y el Profesor y Francisco Colmenero como Bull y Toffee. No sé ustedes, pero cuando yo escuché la voz del chihuahueño Pedro, sentí que estaba escuchando a Cucho de Don Gato y su pandilla. ¿A ustedes no les parece? ¿Estás listo? ¿Cómo te sientes? Oye, mano, ¿con qué se come eso de Waterloo? En 1997 se hizo un redoblaje en español, el cual contó con el talento de Dulce Guerrero como Reina y de Roberto Molina como Golfo. Una de las diferencias entre el doblaje original y el del 97 es que para este último, Giuseppe volvió a ser llamado Joe, como en inglés. En el doblaje original en español, Peggy hablaba con acento francés y para el redoblaje del 97 esto desapareció. ¡Pero qué hombre! ¡Qué perrazo! No sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece muchísimo más bonito el original. Dulce es conocida por sus papeles de Fiona en la saga de Shrek, Gloria en Madagascar y Anastasia en la peli del mismo nombre, entre muchos, muchos, muchos otros más. En el redoblaje de la peli, Golfo nunca llama a Reina por su nombre, en su lugar le llama Bombón, pero en la versión original sí le llama por su nombre. Curiosamente, en la versión original en inglés, Trump nunca le llama a Lady por su nombre, le dice Pigeon o Keith. En versiones iniciales del guión, Trump se llamaba Homer, después fue Rax y después Bozo. No, pues qué bueno que le dejaron Trump, ¿no? En un draft de 1940, presentaban unos gatos siameses llamados Nippy Tuck, pero finalmente cambiaron sus nombres a Si y Am, tanto en inglés como en español. Este filme no solo fue redoblado en español, sino a nivel mundial. Se dice que la razón fue el pleito legal entre Peggy Lee y Disney. Las exnovias de Golfo son Lulu, Trixie, Fifi y Rosita Chiquita Juanita Chihuahua. En 2001 se estrenó una secuela llamada La Dama y el Vagabundo 2, Las Aventuras de Scamp, que cuenta la historia de Scamp, el único hijo macho de Reina y Golfo. A diferencia de sus hermanitas, Scamp es un perrito travieso que no está muy feliz con las reglas de la casa de Jaimito y Linda, por lo que se aventura en seguir los alguna vez pasos de su papá y vivir libre como un perro callejero. Evidentemente, esto no sale como espera, y finalmente regresa a su casa. Moraleja: quédate en casa, quédate en casa.
A finales del año pasado, se estrenó el remake de este clásico de Disney, el cual solo se puede ver exclusivamente a través de la nueva plataforma de Disney Plus en Estados Unidos. Desafortunadamente, aún no sabemos con exactitud cuándo podremos contar con este servicio de streaming en Latinoamérica, aunque todo parece indicar que sin duda será este año. En las primeras imágenes que vimos de esta versión, pudimos notar que los personajes son perritos reales que fueron entrenados, a diferencia de las últimas películas live-action de Disney, en la que todos los animales fueron animados completamente en CGI. Aunque definitivamente tuvo que haber algo de CGI. Honestamente, no creo que se hayan puesto a entrenar a una rata para pelear con el perro. ¿O sí? Rose es la Cocker Spaniel que da vida a Reina, y aproximadamente 3 meses antes del inicio de la filmación, los perritos comenzaron su entrenamiento. Todos los días había llamado con los animales, y cuentan que algunas veces el rodaje se retrasaba porque los perritos se echaban a correr a media escena, pero con un chiflidito regresaban para continuar. La producción declaró que el hacer la película con perros de verdad fue súper divertido, y que esto hizo que el trabajo fuera mucho menos estresante. El filme es dirigido por Charlie Bean, quien cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la animación, donde ha trabajado en muchísimos proyectos siendo animador, diseñador de personajes y de props, artista de layout, artista de storyboard, actor, escritor, productor y también director. Yo creo que con La Dama y el Vagabundo sí hizo un buen trabajo. Él sí que se la sabe, por Dios. La producción está a cargo de Brian Taylor, también conocido por estar detrás de películas como Christopher Robin, Un Reencuentro Inolvidable, El Libro de la Selva y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. El remake tiene algunas diferencias con la peli original. Por ejemplo, en lugar de Jock, el gruñón terrier escocés, conoceremos a Jackie, una excéntrica perrita de la misma raza. También se eliminó la canción de los gatos siameses, ya que algunas personas la consideran un poquito ofensiva hacia la cultura china. De hecho, existió el rumor de que los gatos podrían no aparecer en el remake, pero sí aparecieron. A diferencia de la versión animada, donde Golfo es un mestizo que parece schnauzer, en esta entrega es interpretado por Monte, un perrito más grande y robusto que se asemeja a una mezcla de varias razas de pastores y, pues, pulgoso. Mark Forbes, uno de los entrenadores de animales de la peli, encontró a Monte en un refugio de Phoenix, y al ser flechado por esos hermosísimos ojos, decidió adoptarlo. Tessa Thompson y Justin Theroux prestaron su voz para Reina y Golfo. Tessa es conocida por sus papeles de Agente M en Hombres de Negro Internacional y Valkyria en Thor Ragnarok y Avengers Endgame, mientras que Justin no solo es conocido por sus actuaciones en películas como Mulholland Drive e Inland Empire de David Lynch, sino que también ha colaborado como guionista en películas como Iron Man 2 y Una Guerra de Película. El elenco de live action también cuenta con Janelle Monáe como Peg, Sam Elliott como Triste, Ashley Janssen como Jackie y Benedict Wong como Bull. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 107 datos que debes saber de La Dama y el Vagabundo. ¿Conoces alguno que no hayamos mencionado? Háznoslo saber en los comentarios, y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y pícale a la campanita para formar parte de nuestro squad de notificaciones.